Bienvenidos a Amo Curiosos, yo soy Amo Neuroscience and Biology, o Amo mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica etcétera y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas biología botánica biología celular biología general biología molecular biotecnología bioquímica eh, fisiología animal y vegetal etcétera vamos a hablar de un montón de cosas en este canal así que si te gusta te invito a que te quedes por supuesto también y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de tweets para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord. También tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos eh, no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis... Para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando, pues oferto cositas, tenéis cierto, más, cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues eh, que espero que. Disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amo Curiosos, eh, dejando un like, dejando un comentario y o oh, directamente suscribiéndos. Llevamos ya tres años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Habíamos dicho que parte del, del sistema coclear también hablábamos dentro de él, del órgano de Corti, que os he dicho ya varias veces en el vídeo anterior que era la transducción sensorial auditiva. Pues sí, es su principal función, pero además de ser el órgano responsable de la audición en última instancia, está constituido por una serie de células ciliares que se disponen, por un lado, en una sola fila de células ciliares internas mucho más importantes que las externas y además de tres a cuatro filas de células ciliadas externas. De manera que estas células ciliadas son las auténticas receptoras sensitivas del órgano de Corti y sobre ellas se dispone una membrana tectoria donde se sumergen los entereocilios de los cilios que presentan estas células. Las vibraciones de la membrana basilar producen ese movimiento de las células ciliares y esto produce su excitación y la generación, por tanto, de un potencial receptor. Las células ciliadas se despolarizan por la entrada de potasio, recordando así que están bañadas por endolinfa, que es un líquido rico en potasio. Cuando las fibras basilares... Eh, se inclinan hacia la rampa vestibular y cuando se inclinan en sentido opuesto lo que van a hacer es que se hiperpolarizarán o inactivarán y con la despolarización la célula ciliada liberará los neurotransmisores probablemente el glutamato más que ningún otro que estimula terminaciones en el sistema nervioso o en el nervio coclear y las fibras nerviosas de la coclea guardan una relación sobre todo espacial lo que permite discriminar la frecuencia de los sonidos o tono de los mismos y esto se conoce como el principio de la posición, donde el sistema nervioso detecta las frecuencias sonoras dependiendo del punto más estimulado a lo largo de toda la membrana basilar, que no es igual en toda su eh, longitud. Asimismo, la intensidad del sonido determinará por tanto la amplitud en la que vibra la membrana basilar, es decir, la intensidad del estímulo se selecciona por la amplitud de la vibración de la membrana basilar y tiene una relación proporcional con el potencial receptor. Esto hará también que la señal nerviosa aumente por aumento del número de células ciliadas que se estimulan, así como por una sumación espacial con las señales de las células ciliadas más próximas. Y al aumentar el volumen o la intensidad del sonido, las células ciliadas excitan las terminaciones nerviosas a una frecuencia más rápida y, se, y de esa forma se disparan más potenciales de acción lo que hace que sea un fenómeno de sumación temporal por último a partir de esos umbrales se ultimarán las células ciliadas externas y la dirección del sonido se determinará según la corteza cerebral a partir de la diferenciación del tiempo eh, de retardo que hay entre la señal de un oído a otro y por la diferencia normalmente de la intensidad también la vía auditiva, por tanto, a nivel cerebral se procesará de la siguiente forma. Las señales producidas por esas células ciliadas van hasta el ganglio espiral de corti, que está situado en el centro de la cóclea, llamado modiolo, y se transmiten a través del nervio vestíbulo coclear o nervio craneal 8 hacia los núcleos cocleares dorsal y ventral del tronco del encéfalo. Y en este nivel cruzan al lado opuesto, entrando a nivel de los núcleos olivares super los núcleos olivares superiores. A partir de este punto... El sonido captado por cada oído llegará a ambos hemisferios cerebrales. Pasa igual que ocurría con el, con el ojo. Por un lado, decusa, es decir, pasa la información de la parte del oído derecho va a decusar hacia la zona izquierda del cerebro y lo que está entrando por el oído izquierdo mío, pues evidentemente va a decusar en ese punto hacia la parte del hemisferio derecho del cerebro. Bien. Dicho esto, eh, aunque de Kusen y demás, esto es para que las dos regiones cerebrales reciban toda la información. La idea es que la información se comparta. Por eso os decía al principio de cuando empezamos a hablar del sistema nervioso que toda la información es compartida, los hemisferios trabajan juntos en todo momento. Dicho esto, a partir de este punto el sonido captado por cada oído, como digo, llegará a ambos hemisferios cerebrales. Desde esta zona asciende, normalmente atravesando la protuberancia y el mesencéfalo, a través de la vía lemnisco lateral, con conexiones por el, por el tubérculo cuadrigémino inferior o los colículos inferiores, y también por el cuerpo geniculado medial, que proyecta al final fibras hasta la corteza auditiva primaria, que se halla, sobre todo en el plano supratemporal, de la circunvolución superior del lóbulo temporal, llamada también el área de gest. Pero también se extiende hacia la cara lateral del lóbulo temporal, Gran parte de hecho de la corteza de la ínsula e incluso de la porción lateral del opérculo parietal. Y la razón por la que acaba, sobre todo en regiones temporales, os recuerdo que hablamos de las áreas de broca, el área de wernicke y demás. Fijaos cuán importante es que esto se conecte con todas esas áreas. Tener en cuenta que para lo que utilizamos principalmente la audición es para, bueno, en el caso por lo menos del ser humano, es para la comunicación. Yo necesito oír a mis congéneres para poder comunicarme. Entonces es súper importante que toda la información llegue a esas regiones y por supuesto que se interconecte con la del habla, con la del procesamiento y comprensión del lenguaje. Y aunque si bien es verdad que muchas otras especies no tienen un lenguaje articulado como el nuestro, todas las especies tienen su forma de comunicarse y eso está en esas regiones cerebrales, en aquellos que tienen un sistema nervioso, como veis, desarrollado más o menos como el nuestro, pero también hay otros, muchos otros mecanismos que ya veremos en el caso de la zoología mejor eh, de cómo se pueden llegar a intercomunicar ¿no? los animales y cómo procesan esa información. Y las plantas también, que también lo hacen, se comunican y tienen otras vías. No presentan sistemas nerviosos igual en algunos casos como el que os estoy contando ahora, pero la funcionalidad, el fin que tienen ambos sistemas, a fin de cuentas es el mismo. Otra parte muy importante es que, aparte de haber visto la vía auditiva, que es importantísima, también tenemos la parte del equilibrio, que sería el otro eh, órgano muy importante porque la audición ya hemos visto cómo va pero ahora hay que ver un poco cómo funciona el equilibrio el aparato vestibular por su parte se encuentra encerrado en el sistema de tubos y cavidades óseas situado en la porción petrosa del hueso temporal llamado normalmente el laberinto óseo dentro de este sistema están los tubos y cavidades membranosas denominados el laberinto membranoso donde se encuentra precisamente ese componente funcional del aparato vestibular si bien es verdad que los receptores vestibulares son también Células ciliadas y mecanorreceptores interoceptores secundarios en este caso, el laberinto membranoso está constituido por la cóclea que se encarga de la audición también, como ya hemos visto, y que ya ha sido explicada con sus tres canales semicirculares y dos grandes cavidades. De mmm, y dos grandes cavidades que son el utrículo y el circulares dentro del sistema vestibular son muy importantes porque los canales rellenos de endolinfa que ya hemos hablado de que era constituyen estos tres canales semicirculares anterior, posterior y lateral u horizontal. ...que son orientados perpendicularmente entre sí... ...representando los tres ejes en el espacio... ...la función es precisamente... ...el poder medir la aceleración angular... ...y detectar así los movimientos de rotación de la cabeza... ...permitiendo conocer la dirección... ...en la que se mueve el cuerpo... ...porque la cabeza siempre va primero... ...asimismo actúan conjuntamente... ...con el utrículo y el sáculo... ...en la regulación del equilibrio... ...en la que intervienen también la vista y los propioceptores, ...como los órganos tendinosos musculares... ...enviando la información al cerebro... ...toda esa información conjunta... Se se integra vale se utiliza toda a la vez así que no solamente sirve un único eh, receptor o un único eh, sistema las células sensoriales de los canales semicirculares son, por tanto, como os digo, receptores de tipo interoceptores mecanoreceptores secundarios, es decir, que se encuentran en el interior de una pequeña protuberancia o llamada ampolla situada en cada uno de los canales. Son células normalmente pilosas y ciliadas, dispuestas en crestas de cada ampolla, que se denominan al final las crestas ampulares o crestas acústicas. Estas células sensoriales se encuentran situadas de forma vertical sumergidas en una sustancia gelatinosa, que eh, tienen forma de cúpula de la cresta ampular y que se mueven un flujo de fluido, como digo, contenido en esos canales. Cuando se mueve la cabeza, la endorinfa. Del interior de los canales empuja a esas células pilosas y todos los cinetocilios que las tienen estas células se orientan en la misma dirección dentro de la propia cúpula. La inclinación de ésta en esa misma dirección despolarizará las células pilosas por entrada del potasio, mientras que la inclinación en el sentido opuesto lo que hará es hiperpolarizarlas o inactivarlas. A través del nervio vestibular se informa del sistema. Se informará al sistema nervioso central sobre cualquier cambio en la rotación de la cabeza y sobre la velocidad de dicho cambio, y cada uno de los tres planos del espacio, por tanto, quedará representado de alguna forma. Por otra parte, los conductos semicirculares predicen el desequilibrio, mandando la información al sistema nervioso central que tendrá que hacer los ajustes necesarios para la corrección por anticipado de la postura para evitar, por ejemplo, que nos caigamos. Por eso, precisamente, os comentaba que tenía como tres zonas de tres ejes, porque es como si cerebralmente nosotros necesitáramos esos tres ejes vertical, horizontal y tal para que nos podamos mover en tres dimensiones. El utrículo y el sáculo también son muy importantes porque son órganos en forma de bolsas, rellenos de endolinfa y detectan la posición del cuerpo con respecto a la vertical y miden la aceleración lineal, así las máculas del utrículo y el sáculo son los verdaderos órganos sensoriales que poseen las células especializadas sensitivas y especiales que tienen esas células pilosas y dichas máculas que se encuentran cubiertas por esa capa gelatinosa sobre la que descansan unas pequeñas piedrecitas de carbonato cálcico llamadas los otolitos o, estatoco o estatoconias y cada célula pilosa tiene entre 50 y 70 pequeños cilios denominados estereocilios y un cilio grande que es el cinetocilio. Esas células del aparato vestibular proyectarán así sus cilios en sentido ascendente hacia la capa gelatinosa y las bases y las caras laterales de dichas células harán sinapsis con las terminaciones sensitivas del nervio vestibular. Cuando los estereocilios inmersos en la cúpula gelatinosa se desplazan en dirección al cinetocilio, se produce una apertura de canales iónicos para los cationes, provocando la despolarización de la membrana receptora por la entrada de potasio. Sin embargo, si se produce una hiperpolarización o inactivación del receptor cuando los estereocilios se alejan del cinetocilio, disminuye la frecuencia de descarga de esos potenciales de acción. La despolarización, o mejor dicho, el des el desplazamiento de los otolitos sobre esas células filosas o la ausencia del desplazamiento al estar, por ejemplo, boca abajo, indica la posición con respecto al eje vertical también para nuestro cerebro. Y este es el encargado también de detectar la orientación de la cabeza con respecto a la gravedad y en posición estática, de manera que la mácula del utrículo está situada en el plano más horizontal y por tanto sabe la orientación de la cabeza cuando nos levantamos o no. Y la mácula del sáculo es la situada en el plano vertical, que es la orientación al estar tumbado. Es decir, nosotros vamos a utilizar la mácula del utrículo para saber si movemos la cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda, para tener en cuenta, por ejemplo, si nos estamos moviendo hacia un lado u otro, hacia adelante, hacia atrás, pero también tendremos la otra forma, la mácula de... Para eh, resumidas cuentas, diríamos por tanto que la mácula del utrículo lo que nos va a decir es cuando movemos la cabeza de manera lateral, por ejemplo, para decir no quiero un helado porque estoy muy lleno, o la mácula del sáculo, que en este caso es la orientación, como os he dicho, al estar tumbado en el sentido de si me estoy incorporando o si estoy más recostado. La cabeza está o más arriba o más abajo, o sea, para el movimiento de decir que sí con la cabeza, por ejemplo. Las máculas del utrículo y del sáculo se encargan de detectar, por tanto, la aceleración denominamos más lineal. También os he de decir que tenemos que tener en cuenta que las células receptoras de este aparato vestibular reciben inervación eferente cuya función es modular la salida de la información desde el receptor. Esto significa que también hay otros factores muy relacionados con el equilibrio, como es la información propioceptiva procedente de la musculatura cervical y del cuello, que os recuerdo que venía dada. La... Por el nervio de tipo 7, ¿no? El facial y todo esto, había otros muchos nervios que estaban regulando toda la musculatura, la masticación, etcétera, todo eso parece que no, pero también tiene su importancia, la información propioceptiva y esteroceptiva procedente de las extremidades del tronco de tal todo esto también es súper importante porque tenemos que tener en cuenta que este órgano del equilibrio se interconecta con todas esas áreas para tomar decisiones y hacer unas cosas u otras es decir que también es muy importante esa integración sensorial y informativa para el cerebro además de por supuesto el órgano de la visión que como podréis imaginaros cuando tú ves que te vas a chocar con algo, tu órgano del equilibrio también tiene que reajustar el movimiento para poder evitar este tipo de procesos. Las fisiopatologías de la audición y del equilibrio también son importantes. Podemos hablar de ellas en el siguiente vídeo. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.